¡Excelente! Detesto decirte esto, pero te voy a ganar. Apuesto a que todo esto será pan comido. ¡Empecemos! Bueno, ya estamos listos. Un minuto. ¿Qué haces tú aquí? Ay, yo qué sé. ¿Eres tonto o qué? ¿Por qué siempre me lo enjaretan? No estoy a salvo estando con este tipo al lado. ¡Oye! ¿Qué estás insinuando? ¡Cállate! ¡Maldito! ¿Qué le pasa a esos dos? Son de la misma familia, con un cerebro lleno de aire. ¿No se supone que pelean en el mismo equipo? ¡No, se equivoca! ¡Cállate! ¿Qué pasa por tu cabeza, Sonya? Son muy diferentes y todo por vivir en universos opuestos. ¡Voy a acabar con él! ¡Eres un...! ¡Vamos! ¡Tranquilícense! ¡Sí! ¡Estás aquí! ¡Hola! ¡Hola! No te preocupes, todo está bien. ¡Ya estoy listo! ¿Y quién eres tú? ¡Yo soy Tanjiro Kamado! ¡Vamos a pelear! Ese chico ganó mucha masa muscular en muy poco tiempo. Ha incrementado el volumen de su cuerpo. ¡Soy muy fuerte! ¿Quién es usted? Yo soy Luffy, el hombre que será el rey de los piratas. ¡No es un demonio! ¡Estoy más que listo! ¡Me voy a esforzar mucho! ¡Venga, vamos a hacerlo! ¡Pero qué manera de golpearme! Sí, hacer eso fue más que pan comido. Muy bien. ¿Qué? ¿Quién es? Me llamo Ichigo Kurosaki. Desde que recuerdo, he podido ver las almas de los recién fallecidos. ¡Sorprendente! Como sea, espero que esté listo. ¡No te dejaré hacerlo! ¡Ese maldito Naruto! ¡Esto saldrá mejor de lo que pensé! ¡Maldito insecto! ¡Sabía que serviría! ¡Ay, diablos! ¡Sí! ¡Muy bien! Dime, ¿qué o quién eres? ¡Soy Goku! ¿Goku? ¿De veras? ¿Ese es? ¡Ah, hola, Krilin! ¿Qué? Soy Ichigo Kurosaki. ¡Tienes la misma voz que él! ¡Increíble! ¡Increíble, mi abuela! ¿Cómo puede ser yo si yo soy yo? ¿Acaso quieres morirte, Krilin? ¡No, Goku! ¡Fue un movimiento increíble! ¡Yo quiero ser como él! ¡Me las vas a pagar! ¿Por qué dices eso, Krilin? ¡Nos haremos cargo de estos tipos! Estamos fritos. ¡Tenemos que ganar! Aunque tenga que pelear yo solo, nunca pierdo. Es un sujeto complicado, pero su meta, su confianza, su fuerza física y su don son mucho más asombrosos que los míos. Por esa razón, ahora no quiero perder contra él. ¿Qué rayos estás esperando? ¡Ve a matarlo! ¡Ah, claro! Tranquilo, fíjate en sus movimientos. ¡Hagámoslo! ¡Pierdes mi tiempo! ¡Ay, no! ¿Fui capaz de dar un buen smash? ¡Gran trabajo! Haremos un gran equipo. Bueno, sí, claro. ¡Eso fue bastante divertido! Hola, ¿cómo has estado? ¡Él es el mejor! Oye, ¿cuál era tu nombre? Yo me llamo Midoriya. ¡Dime, Deku! Ah, sí, claro. Qué lindo nombre, Deku. Quiero ser el mejor y más grande héroe. ¡Como tú! Deku, tú y yo nos parecemos más de lo que crees. Siempre se burlan de mí. Quizás sea porque yo no tengo ningún don. Yo estuve exactamente igual hace años. Cuando era pequeño, casi toda la aldea me dio la espalda. Es muy diferente para ambos. Si esto fuera un cómic, él sería el protagonista. Por la historia que tiene, ¿qué podría decir yo comparado con eso? Yo siempre tuve el apoyo de otros. Estoy aquí gracias a todos los que me han apoyado. Mis razones parecen triviales comparadas con las tuyas, pero yo quiero ser un héroe como tú. Yo quiero ser así, el más grande héroe igual que tú. Nunca dejes que alguien te haga creer otra cosa. Gracias. Qué bueno que ya lo hayas entendido. Soy muy afortunado. Sé que nunca te rendirás, pase lo que pase. Gracias por preocuparte. ¡Sí que es emocionante! ¡Espera! Va más allá de cualquier otro demonio que haya enfrentado hasta ahora. ¡Muy bien, prepárate! ¡Me voy a esforzar! ¡Pues adelante! ¿Qué? Tendré que golpearlo una y otra vez. ¡Tienes un gran poder! ¡Se lo agradezco! ¡Estupendo! ¡Puedo luchar contra cualquier oponente! ¡Eso está por verse! ¿De verdad tendré oportunidad de vencerlos? Espero. ¡Claro que sí! Debes probarte a ti mismo para que todos crean en ti. ¡No hagas caso a lo que dice un debilucho! ¡Usted cállese! ¡Maldito bocotas! ¡Vamos, no se enojen! Pensé que éramos amigos. ¡Claro que no lo somos! Todo iría más rápido si me dejara encontrar a alguien con quien sí sea compatible. ¡Eres una escoria! ¡Nuestro trabajo en equipo es un asco por tu culpa! ¡Repite eso y te daré una paliza! ¡Escucha! ¿Sabes lo que es el compañerismo? ¿Qué? ¿No
¿No oíste? Te pregunté si conocías la palabra compañerismo. Sin duda alguna, tonto, porque somos compañeros. No hablo de eso, pedazo de imbécil. Sé perfectamente que no puedo vivir sin la ayuda de los demás. ¿En serio? Entonces admite que me necesitas. ¡Deja de presumir! ¡Ya fue suficiente! Escúchenme, idiotas. Si quieren pelear, pelearé con ustedes. Bueno, pero no tiene por qué hablarnos así. Tranquilo, tranquilo. Ese Luffy. Tarado. Vamos a pelear, Krilin. Sí, claro, como sea. Eso sí que es emocionante. Es demasiado fuerte. ¿Qué vas a hacer, señor? Como si necesitaras preguntarlo. El que sea más fuerte y más rápido ganará. No es por presumir, pero soy muy poderoso. Esto aún no ha acabado. ¿Qué? Ya memoricé todo tu estilo de ataque. Te felicito, Krilin. No lo haces nada mal. Te has vuelto un sujeto formidable. ¿Qué problema? Tengo que esforzarme al máximo. ¡De acuerdo! Obviamente eres mejor que yo. Creo que tú te desempeñas mejor que la mayoría. Viéndolo objetivamente, también me esforzaré al máximo. ¡Ay, no, 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 no! Bien, ya lo tengo. ¡Increíble! ¡Gran trabajo! ¡Muchas gracias! ¡No bajaré la guardia! Te daré una lección que no olvidarás. Eso es más fácil. ¡Luffy! ¡Ya tuve suficiente de tus tonterías! ¿Tienes habilidades con la katana? ¡Sí! ¡Voy a cortarte la cabeza! Amigo, sí estás bien tonto. ¡Grosero! ¡Soy un hombre de goma! ¿En serio? ¡No! ¡Me atrapó! ¡Qué cuerpo tan resistente tiene! ¡Su fuerza es mucho mayor! ¡Yo se los advertí! ¡Te dije que era fuerte! Tendré que aplastarlo. ¡Ay, qué buena idea! ¡Solo me quiero reír! ¡Soy cazador de demonios! ¡Rango Mizunoto! ¡Ah, sí! ¿Cómo te llamabas? ¿Era Boggy o Aki o...? ¡Que me llamo Tanjiro! ¿En serio? ¡No voy a poder ganar así! ¡Necesito más que determinación! ¿Qué? ¡Ah, no se vale! ¡Escucha! ¡No voy a rendirme! ¡Mantente fiel a tus palabras! ¡Rosenbaum! ¿Qué hago? Esto aún no se acaba. ¡Concentración total! ¡Respiración de agua! ¿Te estás bromeando? ¿Qué le parece? ¡Maldito! ¿Qué demonios te traes? Cualquier movimiento es inútil. ¡Sincronízate conmigo, Kurama! ¿Se puede saber qué haces? ¿Qué es esto? ¡No es cierto! Kurama y yo vamos a detenerte. No puedo perder ahora. ¡Rachos! No podré soportar más de sus ataques. ¡No trates de escapar! ¿Seré capaz de vencerlo? Dudo que nos quede mucho tiempo. Oye, niño, ¿qué rayos vas a hacer? Tengo que golpearlo. ¿Pero qué? Sensacional. ¡Qué alivio! Utilicé su ataque para ganar poder. ¡Naruto! ¿Por qué hiciste eso? ¡Cállate! ¡Te detesto, pedazo de imbécil! ¡Debilucho! ¡Tarado! ¿No has notado que tienes muchos movimientos inútiles en tu ataque? ¿Qué? ¿Te crees mejor que cualquiera? ¡Ya cállate! ¡Vamos, tranquilícense! Mis compañeros nunca harían esa estupidez. Eso no es cierto y lo sabes. Claro que no. Sus reflejos son mucho más rápidos. Son inteligentes y cautelosos. Vamos a pensar un minuto. Estoy pensando en una estrategia. Debemos luchar y ganar. Será muy peligroso. ¡Deco significa tú puedes! ¡No me voy a rendir! Los universos son enormes. Es increíble que haya más sujetos con ese tipo de habilidades. Sí, de veras. ¡Ay, qué divertido! Por cierto, ¿en qué lugar estamos? ¡En la aldea de la hoja! ¿Así se llama este lugar? Sí, sí, no ha cambiado nada. Parece un lugar muy divertido. Sí. Quiero conocerlo. Bueno, cuando usted me diga. ¿Qué fue eso? ¿De pronto decidiste ayudarme? ¡Bien, adelante! ¡Es lo que quieras! Oye, tranquilo, ¿sí? Ya mejor tranquilízate. Sí, creo que tienes razón. Son buenos amigos. Oye, señor sombrerero loco. Si te burlas de este sombrero de paja, te daré una paliza, maldito. No me lo vaya a tomar a mal, señor sombrerero. Pero a ver si esquiva esto. ¡No creas que te perdonaré! ¿Por qué no lo demuestras ahora, o qué? ¿Tienes miedo? ¡Atacar por la espalda es de cobardes! ¿Qué dijiste? Debo esforzarme al máximo. ¡No voy a morir! ¿Qué? No es verdad. ¡Me salvé! ¡No puede ser! ¡Son fuertes! Esperaban el momento justo para atacar. Fue increíble, ¿no es así? ¡Excelente! Me está empezando a dar hambre. ¿Hablas en serio? El año nuevo está cerca y me gustaría que hubiera mucha comida para todos. Oye, ¿entonces tú invitas la comida? Sí. Gracias. ¡Grandioso! Muy bien, todos cenaremos esta noche en Ichiraku. ¡Claro! Ya son las 2 de la mañana. Olvide eso, vamos. Yo voy. Todos están emocionados. No tenemos una vida fácil, pero somos felices.
Vayan a comer. Yo los alcanzaré. Bueno, luego nos vemos. Es hora de irnos. Hasta luego. Bueno, supongo que debo ir con todos ellos. ¿Qué pasa, amigos? Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que siempre estoy atento a sus ideas para realizar próximos videos. Aunque ahora finalizando año no creo que haga videos tan complejos, porque pues obviamente quiero estar con mi familia y con mis amigos, es Navidad, así que pues videos tan complejos no haré. Pero igual seguiré atento a sus ideas, así sea para realizar videos el otro año. Siempre estoy leyendo sus comentarios, aportes y opiniones. Envío los partisaludos a AbsoloTMC, Snyder José Hernández, Peter Alexander Mina, Luis Raya, Matías Umareda y Diego Brown. Muchas gracias por ver y compartir mis videos. Nos vemos en el siguiente. Adiós, chicos.